a Prensa Alternativa por Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Estamos aquí el día de hoy para hacer unas entrevistas interesantes donde vamos a comentar parte de la coyuntura política que cada vez está más candente, más difícil. Y por ello, el primer invitado de esta noche en Prensa Alternativa es el padre Luis Basalar, que se encuentra ahora en Venezuela. Creo que se tomó bastante en serio cuando los trolls le decían Rojo, vete a vivir a Venezuela. Entonces, el padre agarró sus maletas y se fue a Venezuela. Y esa es tal vez la primera pregunta. ¿Por qué Venezuela? Hola Ani, un saludo para todo el Perú, para mi patria grande, un saludo para todos tus seguidores, televidentes y audioescuchas. La razón fundamental por la cual yo viajo a Venezuela es justamente para conocer la realidad de lo que macabramente el sistema machaconamente ha insistido. Quería conocer verdaderamente cómo se vive el socialismo en Venezuela. Quería conocer si verdaderamente no hay que comer, si verdaderamente no hay pan, si verdaderamente no hay carne, no hay azúcar, no hay leche, si verdaderamente los venezolanos no tienen que comer, si verdaderamente no hay trabajo, si verdaderamente los metros no funcionan, si verdaderamente las autopistas no están en perfecto estado. Quería conocer la realidad. Distopía, en otras palabras. Sí, quería conocer si verdaderamente aquel a quien se ha satanizado por más de 10 años, que es el presidente Nicolás Maduro, era o no era un dictador. Esta es la razón fundamental. ¿Y usted qué puede decirnos en todo esto? ¿Es un dictador? ¿Hay dictadura en Creo Venezuela? Que no. ¿Se vive tan distópicamente como la derecha vaticina o como vocifera en los medios de comunicación? Yo considero que después de lo que yo diga, me va a traer muchos problemas políticos. Y soy consciente de esto. Pero se me enseñó a no mentir. Se me dijo, ve a Venezuela y mira la realidad. ¿Qué hace un dictador? No te deja hablar. No permite partidos de oposición. No permite que uno libremente exprese su opinión. Llevo aquí más de 60 días y eso no ha ocurrido. Punto número uno. Punto número dos. La oposición ha ganado alcaldías. La oposición reconoce al presidente Nicolás Maduro. Y por último, yo no veo en estos más de 60 días que se haya prohibido algún derecho constitucional. Todo lo contrario. Y por si esto fuera poco, el presidente Nicolás Maduro no hay un solo día que no firma un contrato con un nuevo país. Claro. Es muy, muy curioso que son países que respetan su autonomía. No son esclavos de un imperio. Como desgraciadamente el Perú le tiene que pedir permiso a un imperio yanqui para que pueda aterrizar un avión de un país hermano, para que recoja a nuestros hermanos venezolanos y puedan regresar a Caracas. Dígame, necesita padre, el Perú, perdóname Aníbal, perdóname, necesita el Perú pedirle permiso a un imperio yanqui para que aterrice sobre nuestro aire nacional y así poder estar congraciados con el imperio. Yo creo que eso no es autonomía. Yo creo que estamos siendo nosotros sometidos a una esclavitud hegemónica. Y perdón que lo interrumpa, usted sabe que lo que está diciendo es bastante polémico, ¿no? Y usted ha manifestado sus ganas de ser presidente de la República del Perú. Usted sabe que lo que está diciendo lo va a marcar políticamente y que la gran prensa lo va a comenzar a tachar de chavista, comunista, para abajo. ¿Es consciente de esto? ¿Por qué a pesar de... y si lo fuera, ¿no? ¿Por qué lo hace, ¿no?
soy consciente. Puedo ser amigo de Platón y de Aristóteles, pero más amigo soy de la verdad. No puedo mentir. Estoy acá más de 60 días. He ido a las comunas, a los estados. He visto el esfuerzo que hace el presidente Nicolás Maduro para poder hacer entender al mundo que basta ya de ser esclavos, que basta ya de ser sumisos y lacayos ante un imperio que ha fracasado, frente a un sistema que ha colapsado y que intenta el presidente Nicolás Maduro una visión mixta, donde el Estado y el privado puedan entrar en relación, pero sabiendo que el amo es el pueblo. Punto número uno. Punto número dos. Sé que esto es un gravísimo costo político, pero yo no seré un candidato hipócrita, mentiroso, falso, con nombre propio, como el señor Ollantumala, que vino a Venezuela, se burló de los venezolanos y luego traicionó a la izquierda, traicionó al socialismo, traicionó al Perú profundo. ¿Usted se declara socialista por último, ahora? Y por último, Aníbal, 2 años han pasado aproximadamente que Pedro Castillo, el presidente del Perú, fue elegido. Una tremenda satanización por un hombre del Ande, por un campesino, como se lo hicieron al presidente Nicolás Maduro porque era un conductor, porque era de un sindicato, o por cuando era Hugo, un militar que sentía. Es decir, si eres militar y apuestas por el pueblo, manan. Si eres alguien que maneja un bus, un sindicalista, y luego eres un canciller durante 10 años y eres elegido constitucionalmente por el pueblo, manan. Si eres campesino, manan. Ah, tienes que ser burgués. Tienes que ser usted se ha declarado, de la aristocracia. Usted se ha declarado socialista hace unos momentos. ¿Se reivindica socialista? Por supuesto. Pero un socialista del siglo XXI, sin copia ni calco. Yo no pienso llevar el modelo de la India, o el modelo de Afganistán, o el modelo de Palestina, o el modelo de Colombia al Perú. El Perú tiene su identidad, tiene su propia historia, lo decía Mariátegui. ¿Qué propone entonces? Y eso es lo que intento. ¿Qué propone entonces si llegara a ser presidente, padre? ¿Qué modelo? Un socialismo. Escuetamente, por favor. Un socialismo de una visión mixta. Había leído yo hace unos días una columna suya escrita en el diario Uno sobre el Perú que sueña, ¿no? Ese país ensoñado que tiene usted en la mente. Para empezar, díganos, ¿cuáles serían 3 pilares centrales en los que giraría su gobierno? El primero es una nueva constitución, pero una constitución en donde esté representado el campesino, el agricultor, el microempresario, el emprendedor, el profesor, el trabajador, todos aquellos que no han tenido voz en esta constitución por más de 30 años. En segundo lugar, quiero y sueño con un país con delincuencia cero. Y por último, con una patria industrializada a partir de la nacionalización de nuestros recursos, aquellos que son estratégicos. Lo hizo México y no pasó nada. El país se robusteció. Si esto no es comprendido, lo haremos comprender. El empresario no va a ser expulsado. El empresario no va a ser maltratado. El empresario va a ser sentado en diálogo y va a escuchar que el pueblo es el soberano, no el capital. Espero pronto tengamos una entrevista más larga sobre su candidatura y sobre ese tema, pero me gustaría comentar rápidamente una cuestión política y también enlazarlo al tema de la candidatura. Hace poco, César Hildebrand presentó la noticia de que hubo una encuesta realizada por Perú 21 que no se hizo pública, una encuesta que demostraba que si hoy fueran las elecciones, el presidente Castillo volvería a ganar.
En caso salga libre el presidente Pedro Castillo y postulara a la presidencia, ¿usted declinaría a su elección y apoyaría al presidente Castillo? Por supuesto, porque es el candidato elegido constitucionalmente por el pueblo del Perú. Y porque además lo que se le ha hecho ha sido un golpe de Estado a lo moderno, a lo blando, como se suele decir ahora en el argot político. Vamos con las imágenes, por favor, para que vea usted también el video de César Hildebrand. La directora de Pro21 le encargó a su esposo, que es el director de Ipsos, que hiciera una encuesta. De lo más interesante, ¿eh? Por si acaso, de lo más interesante. La encuesta era, si hoy se repitieran las elecciones, ¿qué pasaría? Ipsos hizo la encuesta. ¿Cómo no? Y la encuesta salió así. Primero, Pedro Castillo, 16%. Segunda, Keiko Fujimori, 11%. Encuesta hecha hace 10 días. Y en la segunda vuelta ganaba a Castillo y la segunda era Keiko. O sea, exactamente igual. El simulacro demostró que las cosas no habían cambiado. Tercero era López Aliaga y cuarto Hernando de Soto. Castillo, Keiko, López Aliaga y Hernando de Soto. Castillo, presidente otra vez. Claro, el asunto aquí, la revelación, la primicia chocherita, es que la encuesta no se publicó. Pero 21 no la publicó, dijo, no, esto es una bomba nuclear. Y no la publicó, pero yo la publico. ¿Qué opina, padre, de lo que dice César? ¿Por qué cree usted que Castillo volvería a ganar? ¿Cómo explicaría el resultado de esta posible encuesta? Porque el pueblo eligió un nuevo sistema, eligió una nueva manera de poder hacer patria grande, eligió no volver a apostar por un sistema que ha fracasado, como el sistema neoliberal. Y en segundo lugar, porque por primera vez los miles y millones de trabajadores, de campesinos, de obreros, de provincianos que viven en Lima, más de 9 millones, de los cuales 7 son pobres, vieron en Pedro una esperanza. Pero desde el minuto uno no lo dejaron gobernar, lo insultaron, lo bloquearon, lo humillaron y no terminaron hasta mandarlo a la cárcel. ¿Sabes cuál es el mensaje, Aníbal? El mensaje de la derecha bruta y achorada de la oligarquía es: tú mestizo, tú cobrizo, tú andino, tú serrano, tú selvático, tú amazónico, tú costeño, ni te atrevas a ser presidente. Solo nosotros, el grupito de 300.000, seguiremos mandando durante 200 años. Per secula seculorum. Esta encuesta revela. Esta encuesta revela que la derecha bruta y achorada está desesperada porque el pueblo no va a perdonar la matanza de más de 70 andinos y no va a perdonar jamás que la señora Dina Boluarte se haya burlado de los 30 millones de peruanos. Eso es lo que revela esta encuesta. Completamente de acuerdo. Padre, dígame, ¿qué es lo que cree usted que va a pasar ahora que la Comisión Internacional de Derechos Humanos ha sacado este informe donde acusa al gobierno peruano de ser un gobierno nefasto, ¿no? Un gobierno que ha violado los derechos humanos, que ha matado, que ha masacrado, dice la palabra masacre en el documento, es fuertísimo. ¿Usted cómo opina? ¿Qué opina de esto? ¿Cree que, como dicen ellos, es algo normal
que la Comisión Interamericana está actuando así porque está politizada, porque odia a Dina Boluarte y odia a la derecha peruana? En primer lugar, parafraseando y citando a la doctora Rosa María Palacios, este informe es demoledor y va a perseguir jurídicamente a la señora Dina Boluarte, al señor Otárola, a los ministros que no renunciaron, a la cúpula militar, hasta el último día de sus vidas, para que rindan cuenta ante la justicia por la masacre y por la disposición de matar a nuestros hermanos peruanos. Te puedo asegurar, querido Aníbal, que la vida eterna está sujeta a la vida terrenal, porque dice el Señor: no puedes amar a Dios que no ves. Si no amas al que ves, que es tu hermano, en este caso no solamente no lo hemos amado, lo hemos matado. Y esto no es justo y tiene que ser reivindicado con la justicia, empezando aquí. Y quiera Dios que sea perdonada esta señora y estos funcionarios en la vida eterna. De mi parte, no descansaré hasta que sea justicia. Yo tengo tres preguntas finales, padre, antes de cortar la entrevista de hoy. Lamento que sea tan corta, porque siempre es un gusto y un placer hablar con usted. Yo, gracias, como entrevistador, debo admitir que tengo una amistad, una hermandad con usted. Y puede que esa amistad me nuble de no ver algo que como entrevistador tengo que poner en juicio, ¿no? Y me lo han reclamado muchas veces ciertas personas, ciertos trolls, pero en estos reclamos hay cierta lógica. Me dicen, ¿cómo es que el padre pasó de ser de derecha a ser socialista o a ser de izquierda? ¿Hay acaso un interés personal, un interés particular por esto? ¿Qué es lo que lleva a cambiar de opinión? En todo caso, ¿por qué, según la posición de estas personas, por qué no nos estaría mintiendo? En primer lugar, yo nunca fui de derecha. Yo fui formado por la jerarquía de la iglesia para ser de derecha, para poder aprender a hacer daño. Y siempre me rebelé, punto número uno. Punto número dos, yo siempre hablé de ser libertario y considero que hay cosas buenas en el libertarismo. Por ejemplo, el respeto irrestricto a la vida pública y privada del otro, el derecho a la vida y, ¿por qué no?, el que cada comunidad sea dueña de lo suyo, de su riqueza, de su recurso natural, cosa que en el Perú hoy no es verdad, no existe. Y tercero, el socialismo del siglo XXI es una expresión de lo que uno va encontrando en la calle. Y generalmente uno aprende con lo que el pueblo te habla. Mi lucha no es de hoy. Yo vengo luchando contra la jerarquía y contra ese partido de derecha llamada Iglesia Católica Jerárquica. No me estoy refiriendo al mensaje de Cristo. Durante 10 años. Y yo denuncié todo lo que había dentro. Y el costo que pagué fue muy caro. Pero no me rendí. No me escapé, no huí, ni me fui al Vaticano para que se oculten las cosas que debían investigar. Yo por lo tanto, una entrevista que tuvo con un youtuber llamado Kevin Omega, buen amigo él, y él le preguntaba sobre la laicidad del Estado y usted tenía propuestas bastante interesantes sobre un Estado laico. Si el pueblo le exigiera renunciar a su calidad de padre, de sacerdote, para postular a la presidencia, ¿usted renunciaría a ella? Es que el ser sacerdote es irrenunciable. No hay poder en el mundo que me lo pueda quitar. Me refiero a la sotana. No, mi sotana es mi piel. Mi sotana es mi piel. Es como querer arrancarme el corazón. Complicada respuesta, ¿no? Sí. Como complicado es el Perú, pero para esto estamos.
porque uno apuesta por lo que ama. Muy buena entrevista, padre. Ha sido un gusto hablar con usted. Pero finalmente quiero hacerle un par de preguntas más porque no se me escapa. Opinión rápida sobre Chavela Isabel Cortés, quien ha salido posando con la señora Boluarte y aceptando este gobierno. Lamento profundamente ese acto, pero también la comprendo porque, a ver, es una mujer que se le ha maltratado tanto y nosotros somos testigos de ello. Pero eso no significa que esté de acuerdo. Estoy en contra, pero tampoco es para que se le denigre o se le falte el respeto, porque en primer lugar es persona, en segundo lugar es mujer, y en tercer lugar se le ha maltratado muchísimo. No sé la otra pregunta. Y finalmente, padre, ¿cuándo va a volver al Perú a hacer campaña desde aquí? Mira, estoy pensando con mi equipo ahora poder tener la gracia de hacer toda esta concientización en Sudamérica, ir a Colombia, ir a Brasil, ir a Argentina, Uruguay, Paraguay, México, y poder hacer lo que Bolívar siempre pensó juntamente con San Martín, la unidad de la patria grande para salvar al Perú. Creo que después del informe de la Corte Interamericana no queda mayor duda. Vivimos momentos de dictadura, vivimos momentos de masacre, y es el momento en donde todas las izquierdas, todo el socialismo, todo el Perú que verdaderamente ama la verdad, se una, nos unamos y podamos transformar la patria. No más un burgués para que nos mate y luego nos cuente otra historia. Desde aquí, Aníbal, te agradezco infinitamente y le doy a todo el Perú la noticia que he decidido ser candidato a la presidencia de la República y estaré luchando y daré mi vida, porque si de algo me caracterizo es de ser valiente. ¿Usted cree que va a ganar, padre? Perdón. Por supuesto. Yo sé que era la última pregunta, pero... Por supuesto. De repente es la pregunta que le hicieron a Castillo y terminó ganando, así que decidí hacerla. De repente es una pregunta con poderes mágicos, con suerte. Por supuesto que voy a ganar por una simple razón. Porque yo amo al Perú y porque soy el mestizo que pretende buscar la unidad de los 30 millones de peruanos. No importa si me insultan. A Cristo lo insultaron y lo mataron. Yo estoy aquí para dar mi vida por los 30 millones de peruanos. Muchas gracias. Polémico como siempre, el padre Luis, encantador conversador, encantador analista y, posible candidato o ya candidato en sus propias palabras para la presidencia de la República. Pues totalmente sorprendido y bastante grato volverlo a escuchar después de todo este tiempo. Ahora yo le pido, no sé si podremos irnos una breve pausa comercial porque vamos a regresar inmediatamente con la profesora Anaí Durant, ex ministra de la Mujer, aquí en Prensa Alternativa por Nacional TV Perú, el canal de todos los peruanos. Así que no se vayan de la programación y compartan, porque ya viene Anaí Durant y vamos a hablar de Isabel Cortés, de la Corte y de todo lo que está suscitando hoy en el país. Regresamos después de estos comerciales aquí en Prensa Alternativa por Nacional TV Perú, el canal de todos los peruanos. Obrera de limpieza pública y activista sindical municipal. Promovió y contribuyó a la defensa de los trabajadores de limpieza a través de su liderazgo en el Sindicato de Trabajadores Obreros y Obreras e incentivó la participación de la mujer en la dirección sindical. Tendremos la entrega de la condecoración a cargo de la señora Presidenta de la República. Y la entrega del diploma a cargo del señor Ministro. Muchas gracias.
finalmente la imposición de condecoración en el grado de oficial a la señora Giovanna Villegas Zapata. ¿Cómo qué? El gobierno de Dina Boluarte. Usted mencionaba que violaba derechos humanos, que perseguía opositores, además de su cercanía con Pedro Castillo, que era notoria. Mira, yo he votado por Pedro Castillo y he hecho campaña para que gane el expresidente Pedro Castillo. Y ahí estaba en el paquete. Ahí estaba el paquete. Claro, ahí estaba. Es como que estuviera, ahora en estos momentos, como que querría patear el tablero, entonces no es eso. Pero ya entonces no es un gobierno que viola derechos humanos para usted. Yo en ningún momento he dicho eso. ¿No? No. ¿Y que perseguía opositores tampoco? No, que yo sepa. ¿No? Que yo sepa. Municipal promovió y contribuyó a la defensa de los trabajadores de limpieza a través de su liderazgo en el Sindicato de Trabajadores Obreros y Obreras e incentivó la participación de la mujer en la dirección sindical. Tendremos la entrega de la condecoración a cargo de la señora Presidenta de la República. Y la entrega del diploma a cargo del señor ministro. Muchas gracias. Finalmente, la imposición de condecoración en el grado de oficial a la señora Giovanna Villegas Zapata. Como obrera de limpieza pública y activista sindical municipal, promovió y contribuyó a la defensa de los trabajadores de limpieza a través de su liderazgo en el Sindicato de Trabajadores Obreros y Obreras e incentivó la participación de la mujer en la dirección sindical. Tendremos la entrega de la condecoración a cargo de la señora Presidenta de la República. Y la entrega del diploma a cargo del señor ministro. Muchas gracias. Finalmente, la imposición de condecoración en el grado de oficial a la señora Giovanna Villegas Zapata. Como obrera de limpieza pública y activista sindical municipal, promovió y contribuyó a la defensa de los trabajadores de limpieza a través de su liderazgo en el Sindicato de Trabajadores Obreros y Obreras e incentivó la participación de la mujer en la dirección sindical. Tendremos la entrega de la condecoración a cargo de la señora Presidenta de la República y la entrega del diploma a cargo del señor ministro. Muy bien, estamos de regreso ya en la segunda parte de Prensa Alternativa por Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos, y tenemos de invitada a la ex ministra de la Mujer, la profesora Anaí Durán. Bienvenida, profesora, gracias por aceptar la entrevista. Siempre es muy grato conversar con usted y analizar la coyuntura política con alguien tan reconocida y con tantos conocimientos como usted. Díganos, ¿cómo ve el panorama político después de todo este tiempo de protestas, ahora que se han calmado o que parecen estar calmadas, yo diría brutalmente sometidas? No sé cómo lo ve usted. Sí, buenas tardes. En primer lugar, ¿no? Yo creo que la situación sigue siendo bastante complicada e inestable. Desde el 7 de diciembre lo que hemos vivido es la imposición de un gobierno ilegítimo, incapaz de generar consensos entre la población, que ha tenido que recurrir a la fuerza más bruta, con graves violaciones a los derechos humanos, para imponerse, ¿no? Y finalmente gobernar con los partidos que perdieron las elecciones, contradiciendo todo aquello que manda la más elemental democracia, ¿no? Entonces creo que esta es un poco la situación. Efectivamente ha habido una represión muy fuerte. Hoy hemos visto el informe de la CID, que es clarísimo, que confirma lo que ya decía el informe de la Misión Argentina, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, en fin. No hay en realidad mucho de novedad. Lo que aporta es que es una entidad supranacional
Aunque también escuchamos a Dina Boluarte decir que, bueno, era una cosa por confirmar, ¿no? Le ha restado importancia. Y bueno, yo creo que ella juega a sostenerse en el poder sabiendo que el Congreso y el Poder Judicial, la Fiscalía, la sostienen, ¿no? Ese finalmente es su principal bastión, ¿no? O sea, no la van a vacar, no han censurado a ningún ministro por las muertes, las graves violaciones a los derechos humanos. Y, como digo, ella está confiada en que todavía estos grupos la están sosteniendo, ¿no? Es lamentable todo lo que está suscitando. Y a propósito de este informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿qué más cree usted que se debe agregar a él? ¿Hay algo que agregar? ¿Lo considera el informe final? ¿Considera que hay algunos puntos que se le escapa? ¿O igual que la derecha, que por ejemplo dicen que es un informe politizado, que odian a Dina Boluarte, que odian a la derecha, que aman a Castillo, o que de pronto toda la comisión se volvió socialista o cosas así? Bueno, siempre hay que tomar igual estos informes como cosas referenciales, ¿no? O sea, finalmente la situación, la correlación de fuerzas se juega en el Perú, ¿no? O sea, estas son instrumentos, herramientas, insumos que nos da la Corte Interamericana y otros organismos, pero es finalmente acá, en Perú, donde se juega el desenlace, podemos decir, de esto, y por eso cada cual asume la parte del informe que les gusta, ¿no? Dina ha dicho que el informe está muy bien en todo lo que tiene que ver con la condena a Castillo, ¿no? La CID como que reconoce que hubo un quebrantamiento de la institucionalidad y que por tanto ella es constitucional. Eso la ha dejado tranquila, eso sí lo sostiene, pero cuestiona lo otro y dice que es parcializado, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa cuando no hay una claridad, un consenso claro, cada grupo asume lo que le conviene y ella obviamente está asumiendo lo que le conviene, ¿no? No va a decir, no iba a darle la razón sobre las graves violaciones a los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, las masacres, se usa ese término, y el claro sesgo también de estigmatización, de racismo que se ha vivido toda esta temporada, ¿no? Y eso creo que ella, como digo, este es un insumo que debería servir tanto a los grupos políticos como a la justicia peruana, cuando haya una justicia objetiva e imparcial, que no la hay ahora, para poder hacer responder a los responsables políticos que siguen ahí bien sentados gobernando como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, hay 70 familias que perdieron a sus seres queridos por acción directa de las balas policiales y militares, y ellos siguen gobernando. Como digo, ningún ministro ha sido censurado, Dina ni siquiera prosperó una moción de vacancia, todo para ellos sigue normal, ¿no? El país de las maravillas, definitivamente. Díganos, ¿qué sigue ahora? Hay muchas personas que cuando yo voy en la calle y me reconocen, me preguntan, Aníbal, ¿qué sigue? Las marchas no están... Hay un cierto aire de desazón, de resignación, de pesadez política de ciertas personas de las bases populares. Y es comprensible, después de las horrendas masacres que hemos vivido, la gente ha desarrollado incluso un poco de miedo a salir y por eso tampoco sale. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la siguiente estrategia, el siguiente paso? Yo creo que, por un lado, efectivamente, la represión ha sido muy fuerte. Creo que no habíamos vivido una situación tal de represión desde los tiempos del fujimorismo. De hecho, se hacía ese recuento, ¿no? La CID ha hecho 3 informes, en 1983, el 2000 y este, ¿no? O sea, la crisis es de esa profundidad. Y sí, ahí el golpe para el Movimiento Popular ha sido durísimo, hay 1.300 heridos. Yo estuve en Ayacucho, hay 82 personas que siguen hospitalizadas, algunas van a quedar parapléjicas, lo mismo en Apurímac. Hay 1.800 judicializados, personas que tienen que enfrentar procesos judiciales con todo el gasto de tiempo, dinero y energía que eso implica. Casi el 98% de los líderes de los frentes de defensa, de las regiones, están judicializadas. Hay casi 500 personas en prisión a raíz de estas protestas y algunas ya están siendo cuestionadas, condenadas, ¿no? La semana pasada condenaron a 2 jóvenes en Ica por tomar la Panamericana Sur. O sea que el aparato ha ido con todo, ¿no? Con todo para quedarse, y para quedarse y para gobernar de acuerdo a sus intereses. Ya entregaron el litio, vimos a Ocarola ir a Canadá, ¿no? A ofertar nuestro litio como si fuera cualquier cosa, cuando vemos lo importante que es ese recurso estratégico.
Entonces creo que es una situación muy compleja, lamentable, ninguno de los grupos en el Congreso está a la altura, están también jugando a quedarse, haciendo sus cálculos, y creo que la pelota está en la cancha de la calle, de la población organizada, ¿no? Yo lo que veo, lo que he percibido también de estos viajes que he estado haciendo, es que hay un proceso de articulación. La protesta fue bastante espontánea de alguna manera, ¿no? Un estallido así con mucha potencia, pero a la vez con pocos canales de articulación. Yo creo que se está en ese momento más bien de poder organizarse, articularse y retomar la protesta popular, ¿no? O sea, yo creo que nadie está contento con que este gobierno dure hasta el 2026. No se sostiene un gobierno con 80% de desaprobación, como una presidenta que no tiene contacto con la gente, ella no sale de palacio. O sea, vive aislada, hay, ¿no? No puede, ¿no? Entonces es un gobierno que a la larga deteriora mucho más la precaria democracia que tenemos y está jugando con fuego, ¿no? Yo creo que es por eso tan importante que se retome esta organización, que se retome también el debate sobre adelanto de elecciones. Como digo, no confío para nada en el Congreso, creo que no hay nada que esperar de ahí. Todos están bien aferrados a sus curules, izquierda, derecha. Pero creo que la presión popular podría justamente hacerles un poco cambiar de posición y variar ese escenario ahorita tan entrampado, ¿no? Justo ahí hay un par de preguntas que me gustaría hacerle. Hay un grupo de personas que están luchando internacionalmente con el doctor Guido Croxato, etcétera, algunos compañeros y compañeras, que apuestan por la restitución del presidente Castillo. ¿Usted apostaría por su restitución? ¿Cree que eso es posible? ¿Cree que la gente lo reclama aquí en el Perú? ¿O por el contrario, ya la gente quiere quiere solamente la libertad del presidente, pero ya pasaron una nueva elección con una nueva figura? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Mira, yo creo que en primer lugar es una demanda legítima, o sea, me parece que es entendible que un grupo exija esa restitución, más aún porque todavía hay mucha sombra sobre el proceso de vacancia, ¿no? Si fue legal, si contó con los estándares debidos de votación, entonces me parece una demanda legítima y respetable. Ahora, yo sí creo que no es una demanda que tenga hegemonía dentro del campo popular. La gente no tiene esa bandera principal. Como digo, respeto, me parece legítimo que un grupo tenga esa demanda por delante. Y además, sobre todo, me parece poco realista porque no se juega eso en el terreno internacional. En el terreno internacional puedes conseguir 1000 resoluciones. Eso se juega aquí en Perú. Y la correlación de fuerzas sigue siendo adversa. Yo no veo que eso haya cambiado, ¿no? O sea, ¿de quién dependería esa restitución? De este gobierno de Dina Boluarte, que acate una sentencia que diga restitución. Y yo, la verdad, dudo que la... Evidentemente. No, salvo tenga el triple de gente en la calle de la que ya tuvo en diciembre y en enero, ¿no? Y yo diría que más, ¿ah? Porque este gobierno ha demostrado que no le interesan las cantidades, porque ellos van con sus metralletas, con sus tanques y aplastan a cuantos tengan que aplastar. Aquí en Lima hicieron un despliegue casi de película de policías desfilando por las calles. Eran escuadrones de escuadrones de escuadrones que parecía, pues, que yo estaba viendo una película, no sé, grabada en Hollywood o algo. Y era absolutamente distópico lo que pasó en Lima. Pero como digo, perdón. No, sí, por favor. No, lo que digo es que no puedes sostenerte siempre por la fuerza, ¿no? Eso debilita no solamente al gobierno, sino también tu correlación interna, ¿no? O sea, las mismas fuerzas que la sostienen empiezan a decirle, oye, resuelve, ¿no? Entonces tampoco es que un gobierno sea eterno solamente por la imposición. Por, ¿no?, la imposición. Entonces, que por ese lado es que también ella está tan temerosa de que se le voltee el fujimorismo, que se le voltee Renovación Popular. Fuerza Popular le saca un comunicado de que su ministro de Justicia se está metiendo con mi amigo Joaquín Ramírez, al día siguiente cambia el ministro de Justicia. Entonces, ella no tiene una correlación de fuerzas favorable, está absolutamente hipotecada a la ultraderecha y al fujimorismo, ¿no? Y por eso que tiene estos resultados, ¿no? Justo estamos viendo en pantallas la desaprobación que tiene y es absoluta, está compitiendo con el Congreso por ver a quién odian más, ¿no? Al Congreso tiene 90% o 90% de desaprobación y ella está que se esfuerza por llegar a ese 90%. Es insólito. Y hablando pues sí, de encuestas. Hablando de encuestas. No tiene cómo revertir. ¿Perdón? Que no tiene cómo revertir esa desaprobación. Ah, no. Ella empezó. Definitivamente no. Porque además,
de todo lo que ya sabemos políticamente, tuvo un pésimo desempeño durante el periodo del ciclón Yaku, las lluvias, los desastres naturales en general demostraron que le interesa poco o nada a la población y que lo único que le interesa es mantenerse en el poder, mantenerse en el gobierno de facto, ¿no? Y favorecer así a sí misma y a todos los que la mantienen en el poder. Y hablando precisamente de eso, profesora, han salido unas encuestas como las que estamos viendo y una que menciona el periodista César Hildebrand, que dice que si fuera hoy de nuevo las elecciones, volvería a ganar el presidente Castillo. ¿Por qué cree que esto sucedería? ¿Usted cree que volvería a ganar Castillo para empezar? Yo creo que no ha variado mucho el escenario, no han aparecido nuevos actores políticos del campo popular con esa capacidad de representar a los sectores más excluidos que tuvo Castillo, ¿no? Y esos sectores siguen teniendo además la evaluación de que no se le dejó gobernar, ¿no? Entonces yo sí creo que esa encuesta es factible y por eso también creo que lo van a condenar muy pronto y no lo van a dejar competir en elecciones. Entonces la demanda de restitución se vuelve todavía más débil, ¿no? Entonces sí creo que es un escenario, por eso digo, muy complicado. La derecha sabe que no hay un líder político capaz de aglutinar ese descontento de los sectores más excluidos, rurales, campesinos, indígenas, y por eso su empeño en condenar cuanto antes a Pedro Castillo, ¿no? Y como te digo, no veo, no sé si ustedes, tú lo ves, pero yo no veo otro líder político en el campo popular, para no hablar de izquierda, ¿eh? Porque yo creo que esto no tiene que ver con una certeza ideológica, ¿no? Para hablar del campo popular, no veo ahí alguien que tenga esa capacidad, ¿no? De poder representar y de dar esa esperanza que la gente la sigue, como digo, sosteniendo, ¿no? ¿Qué deberían hacer entonces los sectores populares? ¿A quién levantar? ¿O qué candidato? ¿Quién sería presidenciable, en su opinión? Se ha coqueteado con la idea, y creo que lo dijo incluso en una entrevista que tuvo con usted, en su podcast, excelente, por cierto, me permito decir, el doctor Aníbal Torres, quien dijo que posiblemente se lanzaría a la presidencia. ¿Usted considera que, por ejemplo, el doctor tiene posibilidades? Mira, yo creo que es una figura muy respetada en los sectores populares, ¿no? Pero creo que en verdad no es un momento en el cual yo sienta que la gente está pensando en candidaturas, ¿no? La preocupación principal más bien es cómo sacamos a este gobierno que está tan atornillado, ¿no? Que está tan, digamos, confabulando para quedarse, ¿no? Yo veo que no hay garantías tampoco para un proceso electoral limpio. A Aníbal lo pueden inhabilitar en cualquier momento. Pueden intervenir la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, como ya lo quiere hacer el Congreso. Entonces creo que antes de que estar pensando en figuras electorales presidenciables, creo que el paso previo es el fundamental. ¿Cómo sacamos a este gobierno ilegítimo y garantizamos un proceso electoral limpio, ¿no? Y eso está todavía bastante, creo, un poco lejano, ¿no? No es un escenario que veamos en el corto plazo. No sabemos si las elecciones serán el 24, el 25, el 26... Y eso creo que es la preocupación principal, por lo menos la que yo he percibido de estos viajes en el sur andino, ¿no? No he visto que estén pensando en candidatos, partidos, sino en cómo retomamos la lucha, porque ese es el punto principal para poder avanzar en cualquier estrategia electoral, ¿no? Habríamos mencionado el tema de los sectores populares. Usted decía que, por ejemplo, en el Congreso, ciertas bancadas que se denominaron de izquierda también quieren quedarse, y me recuerda el caso reciente de la congresista Isabel Cortés. ¿Usted cree que ha habido una traición por parte de Chabelita? Mira, pues sí, yo lo he hecho público también, la crítica, ¿no? Lamentablemente hay mucha desorientación en estos sectores y ella no creo que tenga la exclusividad, ¿no? Pero sí, efectivamente, una deslealtad con sus electores. Ella no solo se debe a su sindicato, no es la congresista del sindicato. Ella fue elegida como representante de Lima, ¿no? Con una votación que en su mayoría es crítica a las políticas de este gobierno, ¿no? Pero yo creo que sí, efectivamente, expresa esta desorientación de las bancadas, de los congresistas, que están haciendo siempre sus cálculos mezquinos de cómo permanecer en el poder antes de mirar cómo favorecer a un escenario
democratizador que pueda sacar a este gobierno ilegítimo, que cada día que pasa es un peligro para la nación, ¿no? Yo mencionaba el tema del litio, pero se vienen otros contratos de empresas mineras, petroleras, se viene más represión, más judicialización, la intervención a los organismos electorales. Y claro, ¿qué hicieron ellos? Pues dijeron, no, no nos vamos hasta que no haya adelanto de elecciones y referéndum, ¿no? Y se quedaron. Entonces creo que es... ¿Y usted cree que de verdad lo hagan por eso? ¿Usted cree que se hayan negado a llamar un adelanto de elecciones simplemente porque quieren el referéndum, o lo hacen en realidad porque les interesa sus intereses personales? Porque la excusa que han dado es que quiere la Asamblea Constituyente, ¿no? Y que por eso no quieren salir. Claro, esa es la excusa, y creen que nosotros somos ingenuos y nacimos ayer y nos lo creemos, ¿no? Perú Libre tiene un financiamiento de 20 millones de soles, o sea, no lo va a querer soltar, y ahí se van a quedar al último momento que puedan para cobrar ese financiamiento. Ni qué decir de otros partidos que están inscribiéndose, ¿no? Entonces, estos líderes que están esperando tener el partido para ya ir a las elecciones. Entonces, es la verdad. ¿Se refiere usted al Nuevo Perú? ¿Cómo? ¿Se refiere usted al Nuevo Perú? No, no, Perú no tiene ni bancada ni inscripción, ¿no? Me refiero a Guido Bellido, a Guillermo Bermejo, a esta gente que está en el Congreso haciendo esos cálculos, ¿no? Y lamentable, porque son, o yo pensaba que eran compañeros, y claro, la gente ha salido, ha ido a la calle, ha puesto el cuerpo, se ha comido gases, perdigones, para que haya algún escenario, una apertura, y ellos más bien han cerrado y han votado con la derecha para quedarse, ¿no? Yo creo que el referéndum por la nueva constitución se tiene que dar, pero no puedes amarrar una cosa a otra porque al final te quedas sin nada. Y eso es finalmente lo que tenemos, ¿no? No tenemos ni siquiera una fecha, certeza, ni nada, de ni de uno ni de otro, ni de adelanto de elecciones ni de referéndum constitucional. Usted ha llamado a este gobierno un gobierno ilegítimo. Yo, por el contrario, insisto en llamarle dictadura. Quisiera saber si usted también lo considera una dictadura, sí o no, y por qué. Mira, yo creo que se puede efectivamente hablar de una dictadura, ¿no? Una dictadura finalmente es esa imposición, ¿no? Que abusa de los poderes del Estado para conducir el poder, digamos, ¿no? Entonces, creo que una cosa no implica, no excluye la otra, ¿no? O sea, ya lo que estamos claros todos es, como dice la consigna, esta democracia ya no es democracia, ¿no? Y no es de ahora, es de antes. Entonces, ese deterioro es muy ostensible, es muy visible. Entonces sí, creo que estamos viviendo, podríamos decirle dictadura, quizá ahí habría toda una discusión más a nivel teórico, pero creo que lo que demuestra la evidencia es que efectivamente ya no hay equilibrio de poderes, ya no hay consenso social, se impone la represión, la militarización, la judicialización, se intervienen organismos electorales. Entonces, pues, si no es una dictadura, ¿qué es, no? Entonces, y ya eso falta poco para que también comiencen a perseguir a la prensa, ¿no? Independiente, alternativa y todo tipo de prensa. Ojo, que ya vez... lo están haciendo, ¿eh? Sí, o sea, definitivamente. Todos los periodistas de las radios locales están citados a la fiscalía. O sea, cuando te digo que hay 1.800 judicializados, incluye dirigentes sociales e incluye periodistas locales. No, sí, a mí, bueno, me siguió un tiempo algunos policías, ya no lo han hecho. No sé si me han judicializado, tengo que ver eso. De repente mañana manejo enmarrocado y me van a decir que me han mandado citaciones y yo no recuerdo dónde las han mandado. Espero que no. ¿A usted le ha tocado vivir también esta persecución? No estoy entre los judicializados, pero como digo, esto apunta sobre todo a estos líderes locales en el centro de la protesta, en Ayacucho, en Andahuaylas, en Puno, ¿no? Entonces creo que ahí se está focalizando mucho la persecución, y es bueno también que el informe de la CID haya hecho énfasis en eso, ¿no? Se está atentando contra la libertad de expresión en los medios locales y regionales. Para las personas que tenemos cierta llegada al público, o cierta capacidad mediática, ¿qué nos tocaría hacer? Porque usted ha dicho que los sectores populares están en una especie de reorganización porque su visión es tumbarse a este gobierno dictatorial, a este gobierno nefasto, a este gobierno oscuro, y posteriormente, bueno, pues ver cómo lo solucionamos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿O qué le tocaría, por ejemplo, a los activistas políticos, a usted misma, hacer? ¿Cómo facilitamos, cómo contribuimos a
que el sector popular pueda seguir con este avance? Yo creo que, en primer lugar, hay que tener mucha modestia, ¿no? Aquí, en los procesos de cambio, de transformación, todo este proceso de movilización no va a venir porque desde Lima, 4 políticos, 5 intelectuales, 7 comunicadores se lo diga, ¿no? Hay ya en curso un nuevo movimiento político, creo, organizado. Hay un pueblo que ha decidido que quiere ser representado por él mismo, ¿no? Entonces creo que nos toca, con toda esa modestia, sumarnos, articularnos, acompañar, ¿no? Mirar con otros ojos estos procesos. Yo creo que mucho tiempo en Lima no vio lo que pasaba en las regiones, sobre todo en el sur, ¿no? Entonces sí creo que nos toca eso. Y claro, no es una tarea sencilla, ¿no? En medio de toda la fragmentación, de toda la desorganización, de toda la desconfianza, porque creo que algo que caracteriza a la política peruana es la enorme desconfianza que nos tenemos unos con otros, incluso en el campo popular, ¿no? Y creo que eso se supera en la práctica, ¿no? En el territorio, en la articulación, en la confluencia, ¿no? En tareas concretas. Yo creo que ese es un poco lo que corresponde, y creo que efectivamente la prensa alternativa, los analistas que se suman a esta tarea pueden dar insumos. Creo que eso es importante, ¿no? Dan elementos, dan insumos, eso puede aportar, ¿no? A que este movimiento tenga mucha más potencia para disputar finalmente el poder, ¿no? Si mañana se adelantara las elecciones, digamos, para el 2024, ¿usted pensaría postular, por ejemplo, al Congreso? No, la verdad yo no estoy, yo estoy como el pueblo pensando más bien cómo podemos avanzar en el escenario destituyente, ¿no? En cómo podernos librar de este gobierno que, como digo, cada día que pasa es un peligro para la nación, ¿no? Entonces sí creo que en este momento esa es la prioridad, aportar al movimiento popular a que retome la lucha, ¿no? A que vuelva a ganar esta disputa de alguna manera, porque ahorita nos han replegado de una manera muy dura, ¿no? Entonces, demasiado dura. Sí, demasiado dura. Las víctimas son demasiadas. El informe es durísimo en temas de derechos humanos. Habla de masacres, matanzas extrajudiciales, cosas que son realmente deleznables. ¿Qué futuro cree usted que le espera a las personas que han cometido estos delitos asquerosos? Yo creo que tarde o temprano van a responder a la justicia, ¿no? Esto no se queda así. Creo que ya la historia nos ha dado ejemplos de sobra, ¿no? Desde Fujimori hasta Urresti, ¿no? Estos delitos se pagan, y creo que es lo que corresponde. No se trata de venganza, no se trata de odio, como dice, le encanta decir a Dina, ¿no? Que la odian por ser mujer, apurimeña, y todo su rollito que repite de seguido, sino de una legítima demanda de justicia. O sea, ¿por qué estos 60 peruanos han sido asesinados? O sea, ¿se quedaría ella tranquila si fueran sus hijos, sus hermanos? No, o sea, hay una legítima demanda de justicia, y yo creo que es lo que tiene que haber, ¿no? Una justicia que también sea una lección para los próximos gobiernos. Ningún gobierno, ningún gobernante, ninguna gobernante puede estar administrando el poder sobre los cadáveres de sus compatriotas, ¿no? Esto creo que ya pensamos haberlo superado en la década de los 90 con el fujimorismo, y ahora se vuelve a repetir. Entonces no podemos estar repitiendo esta historia, porque crea brechas tremendas, ¿no? Y crea distancia en la misma sociedad, ¿no? El pueblo de Ayacucho, que ha sido tan golpeado en los 80, nuevamente tiene que ver a las madres de negro yendo a protestar a la plaza pidiendo justicia por sus hijos. Entonces, ¿hasta cuándo? Entonces sí creo que... Y el terruqueo masivo, ¿no? Este terruqueo, esta construcción narrativa por parte del Estado, y apoyada por los grandes medios de comunicación que se han encargado de terruquear, de convertir en violentistas, en otros adjetivos calificativos nefastos a cada una de las personas que estuvimos en las marchas. ¿Qué responsabilidad tendría también los medios, digamos, tradicionales en todo lo que está sucediendo en el Perú? Bueno, claro, los medios han jugado un rol nefasto, ¿no? No de ahora, ya lo vimos desde la segunda vuelta, y eso lo señala también el informe de la CID, ¿no? Que ha habido un deterioro tremendo
en los medios de comunicación y pone directamente el ejemplo de Willax y este periodista que con toda la desfachatez del mundo pedía que disparen en la cabeza a los manifestantes, ¿no? Entonces, ¿qué sociedad democrática que se preste de igualitaria, ¿no? De tolerar eso en nombre de la libertad de expresión, ¿no? Entonces sí creo que los medios tienen una responsabilidad tremenda y, como tú dices, construyen estigmatizaciones, ¿no? Que son muy dañinas porque deshumanizan al otro, ¿no? Entonces, si le dispararon es que era terrorista y está bien muerto, ¿no? Y no se investiga realmente lo que pasa. Eso dijeron de Ayacucho, eso dijo Taro Laidina, ¿no? Los 10 eran terroristas, o en Puno, se mataron entre ellos con balas dundun, ¿no? ¿Y qué hemos visto? Que en los dos casos eran más bien las fuerzas del orden, ¿no? La policía y el ejército los que dispararon contra los manifestantes. Entonces creo que hace falta mucha responsabilidad y ojalá también que cuando salgamos de esta dictadura, de este gobierno ilegítimo, podamos repensar el rol de los medios, ¿no? Y podamos tener otros, digamos, otros elementos de responsabilidad para los medios que están haciendo esta labor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me parece muy interesante lo que nos dice. Y en cuanto al tema internacional, con este informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿cuáles son las consecuencias que vienen a nivel internacional? ¿Esto puede escalar? ¿Puede convertirse, como han dicho, por ejemplo, la señora Palacios, en una prueba para que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tome acciones contra el Perú? ¿Por qué está tan debilitado, además, el Estado peruano a nivel internacional? Se ha peleado la señora Boluarte con México, se ha peleado con Colombia, ahora se pelea con Chile, con Bolivia ya ni qué decir, ¿no? Solamente falta que se aísle de toda la región y no sé, ¿no? Decían que nos íbamos a volver Venezuela con el presidente Castillo, pero yo siento que nos estamos volviendo el apestado. O en estos días va a terminar saliendo Maduro con un documento y decir: yo desconozco al Estado peruano y yo no quiero saber nada de ellos, ¿no? Ya seríamos pues el colmo de las distopías. Sí, bueno, para ir cerrando también, ¿no? En verdad, creo que a nivel internacional el aislamiento es evidente, ¿no? Es tan patético que tienes que inaugurar un evento de la Alianza del Pacífico con expresidentes, excancilleres, que ya no tienen ninguna capacidad de decisión en sus países, ¿no? Es como que en México hicieron un evento e invitar a PPK o a Toledo, ¿no? Porque además Calderón está también judicializado por sus vínculos con el narcotráfico. Entonces, ese es el nivel de la Cancillería. Yo creo que eso es muy nefasto, ¿no? Y sobre el informe de la CID, efectivamente, esto es algo, como decía, son insumos que pueden aportar para una denuncia. Si no es en el plano nacional, donde lamentablemente vemos que la justicia todavía está lejana por la conveniencia que tienen ahí con el poder político, a nivel internacional, en la Corte Penal Internacional, ¿no? Yo creo que es por eso la importancia y por eso también la reacción de la ultraderecha que sostiene a Dina, ¿no? Que han salido a decir que hay que retirarse de la CID, cosa que también dijo Fujimori en su momento en los 90, han salido a desconocer el informe, a decir groserías, en fin, ¿no? Entonces creo que eso explica su reacción, que sí, efectivamente, puede alcanzarles, sobre todo a Dina y a sus ministros, ¿no? Empezando por Otárola. Yo creo que hay por ahí cada día más torpe, ¿no? Cada día más torta las relaciones internacionales. Así es. Cada día más deplorables. Completamente. Finalmente, una última pregunta. ¿Usted cree que Dina Boluarte y su desaprobación va a terminar alcanzando a la del Congreso? ¿Sobrepasándola incluso? Bueno, yo creo que van a competir seriamente. Claro. La diferencia de Dina Boluarte es que tiene un núcleo duro de la derecha y la ultraderecha que la van a defender hasta el final, ¿no? Yo creo que un 15%, un 10% que la va a defender porque sabe que de ella depende también su sobrevivencia, ¿no? Entonces creo que ese es su techo, ¿no? No creo que tenga a crecer más, o sea, puede llegar a 90% de su aprobación, ¿no? Entonces, igual que el Congreso, que tampoco creo que crezca más, ¿no? Entonces, claro, eso termina generando, como digo, mucha más desafección, mucho más rechazo, una convivencia política que ya está absolutamente viciada, ¿no? Y es muy irresponsable que no se den cuenta y que sigan en este afán de quedarse en el poder de manera tan ilegítima, ¿no? Sosteniéndose, como digo, en la fuerza y en la
la componenda. Muy bien. Yo sé que el tiempo apremia y que también ya tenemos que cortar la entrevista. Igual ha sido un gusto, un placer tenerla como siempre en el programa y espero que se repita. Pero antes de terminar, me gustaría que invite a la gente también a ver el podcast La Línea, que es muy interesante. Me declaro fanático de cada una de sus entrevistas. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Efectivamente, es un proyecto que yo empecé a inicios del año también con la intención de aportar un poquito al debate y dar espacio a personajes del campo popular, ¿no? Así que los invito a seguir el programa Trazando Líneas vía el portal de La Línea PE. Nos encuentran en el canal de YouTube de La Línea. Esta semana hemos tenido un diálogo muy entretenido con Brian Domínguez, popularmente conocido como Sabro Noticias, uno de esos personajes que nos dejaron las marchas en Lima y que toman una conciencia política importante, creo, para transformar el país, ¿no? En 2 semanas viene otra invitada que va a ser, seguro va a dar que hablar, así que están todos invitados. Gracias, pues, Aníbal, por el encantadísimo, esperaré la próxima entrevista. Y gracias por haber aceptado la invitación del día de hoy. Y bueno, sus palabras también creo que han ayudado bastante a esclarecer el panorama político que nos suscita hoy. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bien, esa fue Anaí Durant el día de hoy aquí en Prensa Alternativa por Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Decirles también que todo lo que estamos viviendo es sumamente complicado, sumamente difícil. Y yo no sé si nos queda tiempo, quiero saber si nos queda tiempo todavía a nosotros como programa. A ver si me dicen si nos queda tiempo. ¿Sí? ¿No? Creo que sí. Y no quería dejar de comentar el caso de la congresista Isabel Cortés, a la quien tuve en un momento, creí yo, el gusto de conocer y de llamar compañera. Una persona con la que yo personalmente luché mano a mano, codo a codo, en múltiples marchas que hemos sido violentados en el frente de la lucha y que hoy me temo, veo con suma decepción las acciones que ha cometido, incluso diciendo de que pues no hay violación de derechos humanos. Yo me pregunto si la congresista lo va a seguir sosteniendo después de este informe. Yo he tenido el atrevimiento de escribirle a la congresista para solicitarle una entrevista y no me ha contestado. Y el día de mañana será la última oportunidad de la congresista Isabel Cortés para aceptarme la entrevista, sea en vivo, sea como lo hemos hecho hoy día con los dos entrevistados, o de la forma en la que ella mejor desee o le parezca. Y desde aquí, desde Prensa Alternativa, la incito a aceptar la entrevista para que pueda aclarar lo que debió haber aclarado. Porque irse a sentar a Canal N, un canal que sale por cable y que además no lo ven los sectores populares que la eligieron a ella, es una falta de respeto a sus votantes. Yo no sé quién cree que la ha visto en Canal N, pero el pueblo al que ella ha traicionado con sus acciones no la ha visto. Entonces, yo espero que la congresista acepte una entrevista aquí y que pueda rendir su manifestación ante las nefastas acciones que ha venido cometiendo. Y bueno, nada, creo que eso ha sido todo por hoy. No sin antes agradecer al equipo de Nacional TV Perú y pedirles una disculpa, ya tuvimos unos pequeños problemas técnicos, por eso salimos un poco después de lo que habíamos planificado y por eso hemos tenido que correr un poco las entrevistas. Sin embargo, siempre estamos haciendo lo mejor posible para que este programa llegue a todos ustedes y por eso es que los invito a apoyarme a mí y a este programa con cualquier donativo al 997-642-105, repito, 997-642-105 es la cuenta YAPE. Desde un sol es muy bien recibido cualquier donativo para poder seguir haciendo este programa y poder seguir teniendo entrevistas como las que hemos tenido el día de hoy. Mañana vamos a intentar una vez más que la congresista Isabel Cortés nos conteste, que acepte la entrevista. O tendremos que mandar tal vez a alguno de nuestros corresponsales al Congreso de la República a que le haga las preguntas por mí.
ya que ella parece no querer aceptarme la entrevista a mí, a pesar de que en algún momento nos llamamos compañeros, ¿no? Espero, compañera, en ese mismo sentido fraterno, que acepte la entrevista y que sea capaz de responder las incisivas y duras preguntas que el pueblo, no que yo, que el pueblo está reclamándole. Porque abrazar a Dina Boluarte, recibir una condecoración de este gobierno, es algo que muchos consideramos traición. Pero yo soy una persona justa, creo, y le voy a dar el derecho a réplica antes de hablar de usted. Entonces, espero que mañana me conteste y mañana nos vemos. Y bueno, ya saben, cualquier donación al 997-642-105 para seguir apoyando el programa y el contenido que hacemos aquí. Así que nada, nos vemos mañana. Esto ha sido todo por hoy. Y nada, cuídense.